Gracias a Dios el tiempo nos acompañó. El miedo que teníamos de la lluvia y demás lo dejamos de lado ayer y nos hizo un día hermoso para poder llevar adelante una jornada que se viene desarrollando, la verdad, de una manera casi excelente, te diría, y con el acompañamiento de las chicas y las familias que están teniendo un comportamiento excelente. Bien, contanos, Flor, ¿qué equipos o qué clubes o de qué localidades vinieron aquí a San Carlos a participar de este torneo? Bueno, vino Nueva Era de Rosario con un par de categorías, el Club Unión de Santa Fe, Libertad de San Jerónimo, el Club Central San Carlos, Central Matilde, Comuna de Fran y equipos de Desvío Orijón también. Bien, recordemos esto, categorías sub-14 y sub-10. Sub-14 y sub-10, siempre con el objetivo de que puedan armar los equipos, aunque tengan nenas de diferentes edades, digamos, y el ser en un encuentro no competitivo también permitió que en algunos casos nenas un poquito más grandes de la edad estipulada puedan jugar sin ningún problema. Incluso hay algunos varoncitos también que se sumaron y están formando parte de esta jornada. Seguro, lo importante es que todos jueguen, porque bueno, es un momento especial también. Decía, es la primera vez que vemos un torneo, un predio lleno de nenas, porque bueno, es la primera vez que se está desarrollando este tipo de torneos. Sí, la verdad que en ese sentido una alegría enorme, porque hace un tiempo que desde el club venimos trabajando lo que es el fútbol femenino, y si nos preguntabas con Luciana si existía la posibilidad de que hoy estemos viviendo y disfrutando de esto, no sé si lo imaginábamos, sinceramente. Y pensarlo de acá al futuro, de darle la posibilidad a las chicas que ya tengan de jugar, que se vaya cortando esa brecha en lo que es el fútbol masculino y el femenino, y que esto siga creciendo año tras año, con muchas cosas que habrá que mejorar. Y ojalá que dentro de 10 años nos encontremos diciendo que es un torneo del que participan 50 equipos. Claro, exactamente. Luli, bueno, me imagino que también la alegría por la gran cantidad de equipos que estuvieron participando. Y lo importante es que disfruten de esta jornada, más allá de lo que tiene que ver con los resultados y demás. Sí, por supuesto. Por eso lo pensamos en esta modalidad, ya que el fútbol femenino recién se está desarrollando. Queríamos que las chicas vengan a divertirse sin importar los resultados, que vengan a pasar un día hermoso junto a sus familias, y la verdad que creo que lo estamos logrando, estamos teniendo el objetivo que buscábamos. Seguro, y con una gran concurrencia de padres, lo que hace que esto sea realmente una fiesta. Sí, por supuesto, la familia las acompaña, a las chicas. No sé decirte bien la cantidad de entradas, pero debemos estar cerca quizás de las 400 entradas. Bien, esto arrancó a las 9 de la mañana, ¿tienen un aproximado de a qué hora va a terminar? Sí, arrancó a las 9 de la mañana y estimamos más o menos terminar a las 15 horas aproximadamente. Bien, y la última que te hago, Luli, bueno, vemos que también los chicos de la primera, tanto femenino como el masculino, están colaborando. Eso también marca el sentido de pertenencia porque, bueno, los chicos, por ejemplo, jugaron ayer, las chicas también, y sin embargo están aquí presentes. Sí, la verdad que un agradecimiento enorme para todos ellos, para los padres y las familias de las nenas que también nos están colaborando en la cantina, en general a todo el club, que desde el momento cero hemos tenido un recibimiento excelente de parte de todas las disciplinas para con el fútbol femenino.